Ahora me gustaría que hiciéramos una reflexión de todo lo que he visto hasta ahora. En Asia hay fósiles muy antiguos, ¿verdad? Sí. Bueno, en Asia hay una secuencia casi continua de fósiles, porque en Java encontrábamos desde 1.800.000 hasta 500.000. En China, desde 1.800.000 con un parada hasta 20.000. Y en Oriente Próximo encontrábamos hace 100 o 100 y pico mil sapiens americanos. Es decir, en todas las épocas parecía ya de todo. Y además teníamos de malísimo. Parece que hay mucha gente desde hace mucho tiempo y además hay bastante. Si Homo erectus da lugar a Homo sapiens arcaicos y Homo sapiens arcaicos da lugar a Homo sapiens sapiens en Asia, pues es decir, si esas flechas que yo pinto en verde de verdad se pueden poner como unas flechas sin interrogaciones, sin líneas discontinuas ni nada, ¿de qué estoy hablando? De que Homo sapiens nacen en China, en Asia, surgen en Asia, los Homo sapiens evolucionan a partir de Homo sapiens arcaico de los... Dice que yo estoy diciendo que el Homo sapiens, ¿no? Claro, lo obvio, que el Homo sapiens aparece en Asia. Lo que estoy diciendo es que ya hablamos de que en África algunas personas hacen relaciones y unos yacimientos con otros para decir, no, esto es más frecuente de lo que parece. En Asia también hay evidencias que pueden llevarnos a la reflexión de no, lo que ha pasado es que todos los humanos hemos ido cambiando a la vez hasta llegar a dar un tipo humano general que es interfecundo. Todos con todos. Aquello, ¿recordás que yo decía que no recurría al método experimental? Ya lo decía yo, el método experimental puede dar muchos gustos, muchas satisfacciones también. Pero vamos, con cuidado. Las satisfacciones, con cuidado. Bueno, pues si uno coge Asia aislada o coge África aislada, puede llegar a conclusiones de este tipo, pero los Homo sapiens han aparecido por todos. Aparecido por todos los sitios, insisto, origen multiregional no quiere decir origen múltiple. Estos no son champiñones que van apareciendo por los sitios. No. Lo que pasa es que es distinto pensar que Homo sapiens sapiens es una forma que aparece localmente en un sitio del mundo y que acaba sustituyendo a todo lo demás, o que Homo sapiens es el producto de intercambios entre unos tipos humanos y otros que se van dando globalmente, que vienen por el medio muchos herramientas reproductivos, muchas migraciones, muchas variaciones, y que acaban dando un tipo que mantiene la capacidad de interfecundidad, que es donde nosotros ponemos el concepto de especie. O sea, que si nosotros llevamos la historia de los humanos a términos de especie, tendremos que restringirnos un poco a qué significa la especie. Y si no, lo que pasa es que ponemos nombres específicos a los fósiles, para disgusto de los estudiantes de paleontología en primer lugar y de los profesores en segundo. Porque a mí también me cuesta aprenderme tanto nombre. No penséis que esto a mí me viene ese. Vale, bueno, vamos a ver qué sabemos a partir de las evidencias moleculares. Bueno, pues parece ser, o se describe en muchos trabajos, ya he puesto un ejemplo, que la colonización de Asia ya por nuestra especie, o sea, ya la moderna, tiene al menos dos impulsos, dos vías. La primera, más antigua, parece que es esa que señalo con la flecha, que va rodeando el continente asiático por la costa sur, por la costa del mundo. Y luego el resto de poblaciones asiáticas se completan con otro aporte poblacional que va más al norte en un periodo más alto. Bueno, pues este escenario de esas dos vías es casi una constante en todos los trabajos que hablan de la colonización. Y ahí traigo alguno más que me habla de cosas parecidas, aunque con otro soporte de evidencia y con otro tipo de representación. Pero aquí ya no estamos hablando de ADN mitocondrial, sino de cromosoma Y. Ya sabéis que el mitocondrial y el Y son las dos evidencias complementarias que tenemos para hablar del origen de las líneas maternas y del origen de las líneas paternas. Es lo mismo, uno viene heredado de un sexo, otro viene heredado del otro. En el fondo nos están hablando de hombres y mujeres, pero de nuestros ancestros. Bueno, pues estos señores nos plantean ese gráfico en el que yo veo una diferencia. Para mí hay dos zonas muy claramente separadas en Asia. Hay una zona que está más al sur, que tiene mayor diversidad. Fijaros en los sectores, como hay más sectores pequeños de más colores distintos, que están representando distintos haplogrupos de cromosoma Y, perdón, y al norte una zona de menor diversidad. Yo ya he querido hacer aquí la interrelación entre lo que quiere decir más diversidad y menor diversidad. Generalmente todas las poblaciones humanas, cuando salimos de un sitio y colonizamos otro, pasamos por un cuello de botella generalmente estrecho, que hace que sea muy difícil pensar que los individuos que salen de un sitio y colonizan otro sean una muestra extraída al azar de los originales.
seguramente serán muy parecidos entre ellos, porque serán un grupo pequeño de gente relacionada próximamente. Entonces, cuando uno sale de un territorio y llega a otro, un grupo humano sale de un territorio y llega a otro, resulta que tiene una variabilidad pequeña en ese grupo. Si pasa mucho tiempo en ese sitio, acabará acumulando mayor tasa de diversidad. Poblaciones muy diversas pueden estar diciendo que hace mucho tiempo que están viviendo. Poblaciones menos diversas parece que se interpretan como más. De manera que lo que yo veo en ese gráfico se parece bastante a lo que he comentado antes. Una primera ruta de migración que va por la zona del sur más antigua y otra línea posterior que va por el norte y que tiene menos diversidad porque no. Bueno, pues esta diferencia y ese interés por marcar dos rutas distintas, una más antigua, otra más moderna, ya digo que es prácticamente una cosa. Ese es el esquema general de por dónde van las migraciones de los africanos. La roja sería la línea antigua, la azul la línea moderna. Claro, uno ve así el mapa y dice, joder, ¿por qué coinciden tanto las cosas? Bueno, pues es muy fácil. Yo voy a poner unos cuantos nombres ahí que espero que sepáis identificar. Y si no lo sabéis identificar, a estudiar mapas que va a caer en el examen. Menos 60.000, la parte antigua y posterior. Vamos a dejarlo abierto en una fecha concreta. Ahí tenemos otra representación que viene de otro trabajo distinto. Podemos ver hasta qué punto se parece la flecha, a partir de un trabajo hasta la vía del otro. Aquí hay una, dos y tres, con una y dos arriba, y vuelvo atrás y hay una, dos y tres, y una y dos arriba. Es que están fusilados. Por aquí vienen dos y otra que viene en sentido contrario. Pues por aquí vienen dos y otra que viene en sentido contrario. ¿Qué condicionantes puede haber detrás de que esas rutas estén también marcadas? ¿Alguien se lo ocurre algo? ¿Qué es el Gobi? ¿Qué es el Tatamacán? No sé, pues. ¿Cordillas? Falta el Himalaya. El Himalaya me lo he guardado al final porque si no es una pista muy fácil. Todo esto lo que conocemos genéricamente como el Himalaya, pero no son ni una sola cordillera, son varias. Así que tenemos en un sitio determinado desiertos que evidentemente iban a limitar la capacidad de los humanos de desplazarse. Pero en otros sitios tenemos una barra montañosa donde están los picos más altos de la Tierra. Por ahí no es fácil pasar. De manera que si uno pone restricciones geográficas en el mapa, se da cuenta que las rutas que han servido para la colonización de Asia están marcadas por la distribución de desiertos y la distribución de montañas. ¿Vale? Solo falta una cosa de la que hablar. Realmente así es como están desbordadas las presentaciones de la red. Ya he hablado de esos cuatro yacimientos y me faltaba el último de Asia. Como ya hablaba aquí de Flores, pues no hay que insistir más. Pero verdaderamente el hallazgo y la descripción del hombre de Flores ha tenido consecuencias muy importantes para el planteamiento que teníamos algunos de lo que había sido la historia de los primeros humanos. Ese bicho que tenía ese cráneo tan pequeño, que ya hablamos aquí, que parecía un Australopithecus, nos abre la posibilidad de que a la actualidad se llegue por la vía africana, muy regional y típica de toda la vida, pasando ese cuello de botella tan estrecho de ahí, o se llegue por una vía alternativa que tiene como sustrato de fondo. Es el momento que hemos llamado como la vía asiática, pero que también sea capaz de llegar hasta aquí. Ya lo que me servía para realizar esto es saber si Homo Floresiensis y nosotros éramos imperfectos. Pero claro, va a ser difícil comprobarlo. El gran mito que se despierta con la antropología cuando aparece Homo Floresiensis es eso. Nosotros nos planteábamos que en la historia biológica de los humanos nosotros llevábamos decenas de miles de años solos, desde la extinción del último Neandertal. Pues resulta que el último Neandertal no es tan joven como queríamos, pero que aquí vivía más tiempo. Y si nos ponemos estrictos, ahora ya se pueden aportar aquí los denisovianos y los híbridos entre Neandertales y Sapiens, o sea que esto era una mezcladilla de gente bastante diversa. Cosa que me ayuda para seguir manteniendo que hay que venir a clase y hablar de un modelo multidimensional por ser así. Hemos estado solos alguna vez. Probablemente en la historia de los gigantes humanos nunca ha habido ninguna especie, como lo llamamos ahora, que la salsora que ha sido la gran poseedora o la gran propietaria. ¿Vale? Venga.